Hola, ¿qué tal mi linda gente de YouTube? ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar y en esta ocasión es un placer para mí brindarles otro video más y vamos específicamente en la carretera longitudinal del norte. En este momento voy recorriendo desde Delicias de Concepción hasta llegar a la ciudad de Cacaopera. Comentarles de que esta carretera es la carretera que conecta el norte de El Salvador, toda la zona norte hasta llegar a Chalatenango. Así es que aquí vamos pasando ahorita por La Cuchilla, uno de los cantones más importantes de Delicias de Concepción, y vamos a llegar hasta la ciudad cacahuira de Cacaopera. Así es que le invito a que se quede conmigo en este video, que se suscriba al canal y que deje su like para que YouTube nos recomiende este contenido a más personas. Y si le gusta este tipo de contenidos, le invito a suscribirse al canal. Así es que sin nada más que hablar, amigos, les doy la más cordial bienvenida. Bendiciones para cada uno de ustedes y comenzamos.
Amigos y amigas, agradecerles infinitamente por estar pendiente de este video y llevar la trayectoria de este recorrido. Mencionarles que esta carretera fue construida entre los años 2011 y 2013. Los 242 kilómetros de esta carretera fueron construidos en un total de 7 tramos. Cabe mencionar de que algunos tramos quedaron incompletos. Por ejemplo, de Cacaopera a Corinto es una carretera que nomás fue retocada. Y como todos ya sabemos, las administraciones de esos tiempos. Pero esta carretera vino a favorecer al tráfico de algunas zonas del norte de Morazán y, por qué no decirlo, del territorio salvadoreño, ya que no había una carretera pavimentada. Por ejemplo, de Cacaopera a San Francisco Gotera, era pasando por el Lotiquillo, era la única carretera pavimentada que había en el 2010. Pero ahora ya está esta importante carretera que favorece también al turismo, ya que Cacaopera cuenta con lugares turísticos. Así es que ahí está ese dato y continuamos. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all. Saludos cordiales a toda mi linda gente que me ve acá en nuestro territorio salvadoreño y asimismo también a todas las personas que nos ven en el exterior. Bendiciones y muchas gracias por ese apoyo incondicional que le dan a este canal. Ya casi vamos a llegar a la ciudad de Cacaopera. Les invito a permanecer, ya que les voy a hacer unas tomas aéreas para que ustedes puedan ver todo el casco urbano. Si es que Cacaopera tiene lugares muy importantes. En estos momentos vamos a pasar la carretera que va hacia Huateca. Algún día, primero Dios, les voy a hacer un video de esa zona. Es una zona muy bonita, panorámica, espectacular, pero con una calle bastante mala. Así es que cualquier día vamos a ir por ahí. En estos momentos ya vamos llegando a la ciudad de Cacaopera. Pendientes que vamos con más. I'm beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. You're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would.
esta es la carretera antigua que de Cacaopera nos lleva hasta San Francisco Gotera, la cabecera departamental, pasando por Lolotiquillo. Así es que en estos momentos vamos a estacionar por algún lado aquí para poder hacerles unas tomas aéreas. Cacaopera es un municipio del departamento de Morazán, en El Salvador. De acuerdo al censo oficial en el año 2007, tiene una población de 10.943 habitantes, con una superficie de 135.8 kilómetros cuadrados y una elevación de 609 metros sobre el nivel del mar. Cacaopera se caracteriza por tener lugares turísticos muy importantes que esperan al turista extranjero y local con mucho afecto y carisma, como lo son Apalipul, La Jacarán, que es el lugar donde estamos ubicados, y también el río Torola, donde encuentra el puente La Barca, que está a escasos 9 minutos del centro de esta bellísima ciudad. Posee 7 cantones, como lo son Agua Blanca, Calavera, Estancia, Huachipilín, Junquillo, Ocotillo y Sunsulaca. Cacaopera significa huertas de cacao. Parte de sus tradiciones incluyen la danza de los negritos y los emplumados. Asimismo, existen centros culturales como la Casa de la Cultura y la Iglesia Colonial, construida en 1960. Cacaopera pertenece a la denominada Ruta de la Paz. Así es, amigo turista, que si tú quieres descubrir algo diferente y ver lo lindo de Cacaopera, te invito a que visites este hermoso lugar que te va a sorprender. Thank you.